Bueno, se acabó el grupo D. Clasificaron Croacia primero, líder indiscutible del grupo, y Argentina con muchas dudas, con mucho esfuerzo, también clasificó sobre Nigeria. Y bueno, Croacia, el partido Croacia-Islandia no tiene mucho. Croacia jugó con 9 cambios, cambió hasta el portero. Solo jugaron Modric y Perisic. Y aún así es un equipo que mueve la pelota, que ataca por las bandas, que defiende muy bien. Realmente Croacia, un gran equipo, un gran equipo. Y vence a un equipo de Islandia que es muy luchón, muy atlético, muy físico, pero muy poco futbolista. O sea, parece más atletas que futbolistas y no tienen mucho los islandeses. Y por el otro lado, Argentina ganó con mucho esfuerzo, con esfuerzo de más, incluso metiéndose en problemas solo. Después del gol de Messi, que es un golazo, Argentina se va diluyendo y se complica en el segundo tiempo por una jugada tonta de Mascherano, que hace un penal completamente innecesario, una falta completamente sin sentido. Sin embargo, Argentina jugó un pelín mejor. Jugó con un pelín mejor porque salió con los jugadores más adecuados. Me explico, entró Higuaín, Di María, Banega, Rojo y sobre todo entró Armani, que salva un mano a mano y tiene otra atajada importante después. Y eso es lo que se necesita en un equipo que quiere competir. Un portero que tenga ritmo de juego, que sea seguro. Bueno, eso es Armani y eso es lo que encontró Argentina cuando al fin se decidió a meterlo, San Paoli. Por otro lado, la presencia de Higuaín mejora mucho el equipo, aunque Higuaín sigue fallando goles en momentos importantes. Di María también por la izquierda. Me parece que no sé cuál es el problema que tiene Sampaoli, que lleva a Lo Celso y lleva a Dybala y nunca los mete. Pero bueno, le salió esta vez. Aún así, termina desequilibrando el partido con un gol que es un centro de un lateral que lo remata otro lateral. O sea, llegó al cierre a cualquiera menos un delantero. Había entrado Agüero. Agüero no sé a qué entra, realmente no, es un jugador que no aporta nada, ni toca, ni define, ni arrastra marcas, nada hace. Ese jugador es un jugador menos. Tiene Argentina mejores jugadores y ya no debería estar insistiendo con la misma argolla. Pero al final sacan el partido, sacan la clasificación, dejando muchas dudas en defensa. La defensa de Argentina es, como la paren, es mala. Sampaoli quiso probar con una defensa de tres, que es como él siempre ha jugado, y no le funciona. No le funciona porque los jugadores no se estiran lo suficiente. Y entonces le da gusto y pone una defensa de cuatro y es igual de mala. O sea, ahí es Otamendi y tres piedras que no sirven para nada. Y de paso Mascherano llega a ayudar y mejor que no ayude. Esa defensa de Argentina, no sé cómo le vaya a ir contra. Bueno, sí, es probable que le vaya muy mal. Podemos adivinar con delanteros más, con atacantes más problemáticos. Le pasó con Croacia, se fue goleado, justamente porque tiene una defensa muy mala. Y a ver, en octavos le toca a Francia, y aunque vamos a hablar después de eso, pues la delantera de Francia es muchísimo mejor que la de Nigeria y que la de Islandia, y hay que ver cómo se prepara. Ya terminó el grupo, pasó a Argentina, me imagino que se sienten otra vez candidatos a campeones del mundo. Con esa defensa lo dudo, y sin usar a los mejores adelante, pues también un poco. Pero bueno, ya pasaron el primer escollo. Creo que este grupo se complicó porque Argentina se complicó. Realmente ni Nigeria ni Islandia tenían fútbol para merecer una clasificación a octavos. No demostraron un fútbol como, por ejemplo, Perú o Marruecos o el mismo Irán, que ayer estuvo a 5 centímetros de ser líder de grupo. Entonces no entiendo cómo Argentina se. Está bien que no esté para campeón del mundo, pero enredarse con Islandia y con Nigeria es
es ser muy malo, es estar en un muy mal momento. Así que a ver qué vienen los emparejamientos, a ver qué trae mañana los grupos que se definen mañana y seguimos platicando.